Comenzamos una nueva temporada del programa El Rincón de la Lectura y lo hacemos con la sugerencia del bibliotecario, que este mes corresponde al libro Canciones de amor a quemarropa. Después continuaremos con los libros más vendidos de los últimos meses. Os dejamos pues con todos estos libros y mucho más. El silencio de la ciudad blanca. Eva García Sáenz. Fantasmas del invierno. La mujer justa, de Sándor Márai. Margaret Mazzantini, esplendor. Kate Atkinson, un dios en ruinas. Una voz escondida, de Farinouz Shani. El mal del montano, Enrique Vilas Mata. El año del verano que nunca llegó, William Ospina. Elena Poniatowska, Dos veces única. Infantil juvenil. Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. George, simplemente sé tú mismo, Alex Gino. Se venden garbanzos, de Santos Torres. Somos auténticos, de Ana Mansó. Cómo consolar a una ardilla, Begoña Oro. La leyenda del rey errante, Laura Gallego. Autores aragoneses, Hype, David Lozano. Donde surgen las sombras, David Lozano. Querido Caín, de Ignacio García Baliño. El ruido del mundo, de Ignacio García Baliño. La hora violeta, Sergio del Molino.
El espía del prudente, Santiago Morata. Imprescindibles. Muerte de un viajero, de Arthur Miller. La señora Daloga, Virginia Woolf. Orgullo y prejuicio, de Jane Auster. El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Jane Eyre, Charlotte Bronte. Diario de Ana Frank, Ana Frank. El libro electrónico de este mes es Ana Frank, Diario de Ana Frank. Esta es la edición definitiva del célebre Diario de Ana Frank. Su texto amplía en una cuarta parte las ediciones anteriores y ofrece una visión completa y fidedigna de la terrible odisea vivida durante la Segunda Guerra Mundial por la familia Frank. Un testimonio único sobre el horror y la barbarie nazi. Un testimonio único sobre el horror y la barbarie nazi y los sentimientos y experiencias que vivió una niña judía recluida con su familia para huir del Holocausto. Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes emigrados a Ámsterdam en 1993, se ocultaron de la Gestapo en una guardilla anexa al edificio. Desde la biblioteca, algunas noticias referentes a la Biblioteca Pública de Andorra. Grupo de lectura. Enmarcado dentro de la campaña de fomento de la lectura, dio comienzo la primera actividad de este programa cultural correspondiente al curso 2016-2017, que la biblioteca elabora todos los años con el objetivo básico de promocionar la lectura. Se trata de la primera reunión del grupo de lectura compuesto por 22 miembros, en la que se presentó el nuevo curso con su calendario de lecturas. La primera de ellas, Avalancha, de José Jiménez Corbatón, se entregó a los asistentes como primera lectura del curso. Dentro de este se incluyen también varias actividades, la proyección de una película basada en alguna de las lecturas, dos encuentros con los autores José Jiménez y Luis Zueco, y cita a ciegas, actividad que consiste en que los miembros del grupo traen alguna lectura que les haya gustado mucho y la intercambian por otra de otro de los miembros. Este grupo estuvo reunido durante una hora y comenzó así su andadura lectora, que tendrá su próxima parada el día 7 de noviembre para realizar un encuentro con el autor José Jiménez Corbatón y dialogar con él sobre su obra Avalancha. Uno de los comentarios que se escucharon en la reunión fue la larga historia de este grupo, que se remonta ya a 25 años atrás, cuando un pequeño número de personas, en coordinación con la biblioteca, formó este denominado grupo de lectura, que ha mantenido este nombre pese a que en la actualidad es más frecuente referirse a él como club de lectura. Estamos ante una de las actividades más efectivas para la animación a la lectura. El Renacido, DVD. Sois leyenda. Siempre pagamos los mismos, de Paco Pastor. Rosa Montero, La carne. Y Delfonso Falcones, Los herederos de la tierra. Joaquín Costa, El fabricante de ideas. La escuela en la memoria, de Rafael Jiménez. Aves, tierra y agua, José Ángel Jiménez. El silencio del asesino, de Javier Aparicio. DVD, Alvin y las ardillas 4.
Tenemos tres libros que recomendamos en las diferentes secciones que componen la sala infantil juvenil. Empezamos con un libro muy especial que está escrito e ilustrado por Montse Gisbert y está editado por Algar. Se llama Las pequeñas y grandes emociones de la vida. La verdad que es un libro completamente recomendable en el cual, pues, con unos breves textos y unas imágenes preciosas, nos van acercando a todas esas emociones que componen la vida. Es un libro que la verdad que puede ser leído también perfectamente por los padres y, como digo, en base a esas ilustraciones, pues nos van citando emociones muy variadas, como pueden ser la felicidad, la tristeza, la alegría. Un libro que se ha reeditado en base a su éxito editorial, es un libro que ya fue escrito en el 2003, pero tenemos la última edición del 2015. Ya digo, vale la pena el pararse a introducirse en sus páginas y a conocer su contenido. En la sección infantil hay un clásico de Tea Stilton que se llama Acampada en Madagascar. Con los personajes habituales de esta saga, pues en esta ocasión hacen un viaje a Madagascar y lo que encontramos en las páginas es un acercamiento a la naturaleza que hay en aquella isla. La verdad que los tiempos actuales en nuestro planeta no invitan mucho al optimismo en cuanto al medio ambiente se refiere, pero siempre hay cosas a descubrir y a través de este libro encontramos, como decimos, en este caso un paraíso como sigue siendo Madagascar. En la sección juvenil es un libro también especial de Claire Furniss, que es una escritora inglesa, que es conocida por su militancia en algunas ONGs y en concreto también por ser la jefe del gabinete de prensa del alcalde de Londres. Es esta su tercera novela y se llama El año que el mundo se vino abajo, de la editorial Salamandra. Nos habla de un episodio en su vida bastante triste, puesto que la protagonista pierde a su madre y entonces con esa desaparición la verdad que se encuentran en un momento en el que responsabiliza a su hermana pequeña de esta desaparición y tiene que empezar a saber seguir adelante con la familia, sobre todo con su abuela y precisamente también con su hermana pequeña con la cual se establece ya una nueva relación que da un poco sentido a toda la trama que acontece en la novela. Harry Potter y el legado maldito. El monstruo de colores. Vigüeta y los gusanos guasones. Futbolísimos. El misterio del tesoro pirata. Amor Takeaway. El club de las zapatillas rojas. Pesadilla 7. El hombre lobo del pantano. Cuentos extraños para niños peculiares. Nana de tela. La semillita. Y lecciones de poesía para niños y niñas inquietos. Las hojas amarillas caen en la alameda, donde vagan tantas parejas amorosas, y en la copa de otoño un vago vino queda. ¿En qué han de deshojarse, primavera, tus rosas? Rubén Darío.